A mí me encantaría la remera, la cortita que se te ve la panza. Crop top. Muy bien, estoy aprendiendo. Perfecto. Crop top, se dice. Tenés que tener una panza muy chota, como las que trabajan en televisión, las hacen nota que decís no se te ve ni el. Yo no estaría para eso, pero me encantaría ir con, sí, mostrando el abdominal de todo el año. Pero de todas formas, me parece que todo lo que haga sentir bien a una mujer o a un hombre que lo lleve puesto, está bien puesto, y los demás podemos opinar, podemos pensar si nos lo pondríamos o no, pero la verdad es lo mismo. Si te gusta y te hace feliz y estás cómoda. Yo soy más de lo cómodo que de lo lindo. El jean roto no me gusta. Se gusta un montón. El jean roto no me gusta, me da como que te faltó algo, como que da. No, eso no me gusta. El tiro bajo no me gusta. ¿Qué más no me gusta? Las cosas muy largas, pero eso porque yo soy petiza y no me beneficia. Claro. Un tema con el oxford que no me siento cómoda. Me gusta el crop pants, el oxford es algo como que no me termina de hallar. Bueno, no, eso tiene que ver, en la moda hay ciclos que se van dando cada 12 o 15, entre 12 y 15 años. Hay muchas cosas que yo ya las vi, ya hice etapas así como productor de moda, no las podría usar. Me parece fantástico que la gente no se use jean rotos, están buenísimos, que use riñonera, está buenísimo, que use bombers, está buenísimo, pero yo ya los usé cuando tenía la edad que correspondía. ¿Viste que ahora están como los trajes tipo camisolas bien largas? Sí. Bien largas, pero bien largas que te ocupan todo el cuerpo. Bueno, no me queda nada bien. De hecho, me probé una ayer y dije, acá me parece que a la moda no voy a estar.